¿Ahora? ¿Ahora sí? Muy bien. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, no sé si me escucharon algo, pero vuelvo a comenzar. Disculpen por el altercado tecnológico. Les vuelvo a dar la bienvenida a este segundo encuentro video presencial del módulo Lectura y Escritura Académico-Científica en la Universidad. Disculpen que estaba acomodando mi YouTube. Ahí está, ahora sí. Bien, les decía que como hicimos en el encuentro video presencial anterior, me gusta plantear cómo vamos a desarrollar esta clase, cómo se van a plantear los contenidos, lo que trabajemos durante esta horita que tenemos juntos. Bien, en primer lugar, y quiero que presten atención a cómo estoy organizando mi discurso, porque es una pista de lo que viene. En primer lugar, vamos a trabajar, a retomar un poquito lo que trabajamos y charlamos en el primer encuentro video presencial y que ustedes tienen en los materiales de trabajo número uno, que tiene que ver con las pistas, con las consignas y los términos clave. En un segundo momento de la clase vamos a trabajar lo que ustedes tuvieron visible en la página a partir de la semana pasada, que son los materiales de trabajo número 2, que tienen que ver con la organización de la frase en la escena de la escritura académica. En un tercer momento vamos a trabajar lo que ustedes van a tener visible en el aula a partir de mañana, que son las pistas para organizar la información dentro del texto. Y en un último momento vamos a hacer lo mismo que hicimos la semana anterior cuando nos reunimos, que es habilitar el chat de consultas para ir realizando todas las consultas que ustedes tengan, que hayan surgido de la resolución de los materiales de trabajo 1, de los materiales de trabajo 2. Puede suceder que a ustedes hoy, en este momento, no les surjan dudas con respecto a lo que charlemos hoy. Recuerden que Cami Spanevelo como Cami Ferramondo están pendientes de sus consultas a través del aula virtual, así que sí, supongamos que hoy no surge ninguna duda, pero sí mañana. Ustedes las pueden escribir, las consultan a través del chat privado del aula o a través del correo electrónico que está publicado en el aula y las chicas les van a responder. Muy bien, algo que me gusta, que quiero aclarar, es que yo les presento las tres partes de la clase así y parece que son tres bloques únicos y unificados y en realidad no, son bloques que están totalmente relacionados e interconectados, y ustedes lo van a ir viendo a medida que vayamos desarrollando la clase. Entonces, para comenzar, vamos a retomar un poquito lo que trabajamos en el primer encuentro video presencial hace 15 días, y ahora voy a compartir pantalla, vamos a ver si esto sale bien, ténganme paciencia, ahí estamos. Bien, ¿se ve bien? Perfecto. Ahí las chicas me dicen que se ve bien. Muy bien. Si ustedes recuerdan, ahí estamos, ahí será mejor. En el primer encuentro nosotros trabajamos las consignas y los términos claves. Y partimos a partir de dos ejemplos de consigna, que son puntualmente estas que yo retomé hoy acá. Escribir una definición de silla y el segundo ejemplo, comparar una silla del estilo Luis XV con el trono de Carlos V. ¿Bien? Perfecto. Nosotros habíamos dicho que en este caso el término clave del ejemplo 1 era definir y el término clave del ejemplo 2 era comparar. Esos términos clave a nosotros nos dan una pauta, ¿sí? Nos dicen qué se nos está preguntando en esa consigna que estamos leyendo. ¿Bien? Perfecto. Habíamos hablado de tener en cuenta, de prestar mucha atención a la diferencia que hay entre los distintos términos clave. Y habíamos hablado que definir no es lo mismo que explicar, que comparar y ejemplificar y sintetizar no son lo mismo, ¿sí? Que en todos los casos se nos piden cuestiones diferentes. También habíamos revisado
algunos términos claves que son propios de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, que tienen que ver con graficar, dibujar, indicar en el gráfico, ubicar en el gráfico, fijar, trazar, calcular, ordenar. Muy bien. Entonces, cuando nosotros más o menos tenemos desarmada la consigna, encontramos el término clave, sabemos qué es lo que se nos pide, podemos comenzar a trabajar con la respuesta. Podemos empezar a trabajar y a armar, a diagramar esa respuesta. Y habíamos trabajado, habíamos pensado que, bueno, para armar esa respuesta nosotros tenemos que trabajar con algo muy particular, que es la adecuación. ¿Sí? La adecuación es aquello que nosotros vamos a trabajar revisando nuestra respuesta y viendo si lo que nosotros respondemos, aquello que forma, conforma nuestra contestación, es o no pertinente a lo que la consigna nos solicita. ¿Bien? Eso habíamos trabajado la semana pasada con el encuentro video presencial. Y ahora me gustaría retomar la primera actividad de las actividades que pertenecen al primer módulo. Quizás hay algunos que no llegaron a hacerlas. No pasa nada, la pueden resolver cuando tengan el tiempo, cuando entren de vacaciones, quizás algunos todavía están cursando el último año de la escuela secundaria, así que ustedes cuando tengan el tiempo las resuelven. ¿Son de carácter obligatorio? No, no son de carácter obligatorio. ¿Son eliminatorias? No, no son eliminatorias. Es para que ustedes puedan condensar todo esto que yo les digo a ustedes y que leen los materiales de trabajo ahí. Entonces digo, bueno, vamos a retomar la primera consigna que está en esas actividades. Fíjense lo que la consigna pedía: establezca las diferencias entre elipse y óvalo. Y yo les doy esa consigna, nosotros revisamos, desarmamos esta consigna y decimos, bueno, ¿cuál es el término clave que se nos está solicitando acá? Diferenciar. Eso es lo que se nos solicita. Diferenciar dos cosas, la elipse y el óvalo. Perfecto, hasta acá estamos bárbaros. Entonces yo les daba a ustedes en esa actividad tres opciones para que ustedes planteen, marquen, cuál era la que se adecuaba a la consigna, a diferenciar. Muy bien, perfecto. Y algunos cayeron en mi trampa, no todos, pero la mayoría cayeron en la trampa que tiene esta consigna. Entonces yo retomé la respuesta, solo de esta. Y ustedes verán que yo marqué algunas cuestiones que voy a retomar al final de la clase. Pero esta era la consigna adecuada y tiene algunas pistas que ustedes van a reconocer y van a decir, ah, acá estaba la cosa. Fíjense, tiene algunas cuestiones que yo marqué y subrayé. Se define que es una elipse, se define que es un óvalo y tenemos algunas palabras, algunos términos que nos dan a entender a nosotros que se está estableciendo una diferencia. En el primero es en cambio, ¿sí? Después tenemos mientras y tenemos si bien, ¿sí? Esos elementos nos dan a nosotros la pauta de que se está estableciendo una diferencia. Y ahora vamos a ver más en detenimiento con las consignas de trabajo número 3. Bien. Después voy a volver sobre lo que está subrayado, pero les adelanto ahora que la primera es la definición de elipse, la segunda es la definición de óvalo, y en qué se diferencian. Acá lo último subrayado es en qué se diferencia la elipse del óvalo. Bien, yo lo voy a retomar después al final de la clase, pero lo que me importaba acá era retomar la cuestión de la adecuación y qué elementos dentro de la consigna de la respuesta tienen que estar presentes para que sea adecuada a diferenciar en este caso. ¿Bien? Muy bien. Nosotros hasta acá trabajamos cómo entender, cómo desarmar, desestructurar la consigna para reconocer qué se nos pide y poder comenzar a adecuar nuestra respuesta. En el módulo 2, ustedes habrán visto que nosotros vamos a empezar a trabajar con la redacción de la respuesta, con la conformación de la respuesta. Y cómo podemos organizar la información que tiene que tener nuestra respuesta.
Y hay algo primordial que se dice en el inicio de ese módulo que tiene que ver con el orden que tienen las palabras en el español, el orden que tienen las estructuras en el español. Y ustedes habrán leído, si pudieron, que el español tiene un orden canónico, establece un orden canónico. Y acá, fíjense en esta diapositiva que yo les establezco el orden canónico del español. Sujeto, verbo, objeto. Y pongo un pequeño ejemplo que dice, el profesor desarrolló los términos claves de la teoría. Y tenemos el profesor como sujeto, ¿sí? El agente, aquel que lleva a cabo la acción, el verbo, desarrolló, y el objeto, los términos claves de la teoría. Perfecto. Entonces, seguramente ustedes acá se están preguntando, bueno, ¿es siempre así? ¿Siempre se mantiene el orden canónico español? ¿Pasa algo si lo altero? ¿Se puede cambiar el orden? Bueno, sí, se puede cambiar el orden. Y acá nosotros vamos a retomar una premisa que es muy de las ciencias exactas, que dice que el orden de los factores no altera el producto, ¿sí? Entonces ustedes pueden pensar lo mismo. Bueno, el orden de los factores no altera el producto. Y ahora, ¿es real? ¿Es aplicable esto? No, no es tan aplicable. ¿Por qué? Porque aunque nosotros trabajemos con los mismos elementos, si intercambiamos el orden, si nosotros reorganizamos la frase en el español, aunque parece que decimos lo mismo, no decimos lo mismo. Estamos dando ahí un efecto de sentido sobre lo que decimos en el español. Entonces, esa ley de las ciencias exactas no se aplica a la escritura académica. Muy bien, perfecto. Revisemos entonces unos ejemplos para ver. Me dice que si decimos con las mismas palabras, si las cambio de orden, no digo lo mismo. Revisemos unos ejemplos, como puede ser esto. Fíjense, no sé si se ve, ahí va agarrando un poquito. Dice, tres oraciones, los mismos elementos. El profesor desarrolló los términos clave de la teoría durante la clase. En el segundo ejemplo, durante la clase, y presten atención que ahí tienen una coma, el profesor desarrolló los términos claves de la teoría. Los términos clave de la teoría fueron desarrollados por el profesor durante la clase. Los mismos elementos. Ahora, tres maneras distintas de decir. ¿Bien? Y esto tiene que ver con la focalización. Seguramente ustedes lo leyeron en los materiales de trabajo número 2. Con poner el foco, con hacer prevalecer un elemento por sobre los otros. Miremos el ejemplo 1. Dice, el profesor desarrolló los términos clave de la teoría durante la clase. ¿Qué es lo que primero aparece, lo que tiene prevalencia? ¿Sí? El profesor, el agente, el sujeto que lleva a cabo la acción. Ahora, fíjense en la segunda. Dice, durante la clase, lo que tiene preeminencia, lo que sobresale al ojo del lector, es el periodo en el que el profesor desarrolló los términos clave de la teoría. Eso es lo que tiene importancia acá. Al ponerlo a la izquierda, al cambiar el orden, eso toma preeminencia, toma más importancia para los ojos del lector. Y revisemos los últimos, el último ejemplo. Los términos clave de la teoría fueron desarrollados por el profesor durante la clase. Y acá está mucho más interesante este ejemplo incluso que los dos anteriores, porque se pone el objeto paciente, ¿sí? El objeto tema en principio, al principio, los términos claves, y fíjense, se elimina, se guarda, se esconde, si se quiere, el sujeto hacia el final de la oración, por el profesor. Está casi dibujado el sujeto de esa acción. Bien. Si ustedes hasta acá tienen alguna duda, vayan anotando, así en los últimos minutos de la clase, vamos revisando esto, quizás ustedes traen alguna duda de los materiales, de haber leído los materiales, de haber resuelto las actividades y quizá hay algo que les quedó y esto no me quedó tan claro. Bien, yo les dije a ustedes recién que si nosotros cambiamos el orden de la frase, lo que hacemos es crear diferentes efectos de sentido. Por eso, acá el orden sí altera el producto. Tenemos diferentes efectos de sentido. Y vamos a trabajar con dos pares de ejemplos. Fíjense, vamos a trabajar primero con el ejemplo 1 y 2,
que están construidos totalmente en voz activa. Seguramente leyeron los materiales de trabajo número 2 y han visto esta cuestión, la diferencia entre voz activa y voz pasiva. Si no, seguro lo traen de la escuela secundaria. Y si no son ninguno de los dos casos, después podemos charlarlo tanto en consultas como al final de la clase. Pero revisemos los dos primeros ejemplos, el primer par de ejemplos. Dice, los estudiantes expusieron un tema muy complejo. Y el ejemplo 2 dice, expusimos un tema muy complejo. Seguramente ustedes dirían, esto no está diciendo lo mismo. Ahí hay una pequeña diferencia entre la primera y la segunda. Y si ustedes están sospechando eso, hacen muy bien. ¿Por qué? ¿Cuál es esa diferencia entre el primer ejemplo y el segundo ejemplo? Muy bien. En el primer ejemplo tenemos el orden canónico. Los estudiantes, sujeto, expusieron el verbo, un tema muy complejo, el objeto directo. Perfecto. Ahí no tenemos problema. Ahora, ¿qué pasa con el segundo? No tenemos el orden canónico ahí. La lengua nos permite a nosotros no expresar lingüísticamente el sujeto, sino que se exprese a través de la desinencia verbal, de ese mos que está acá al final del verbo. Ahí nosotros no tenemos expresado lingüísticamente el nosotros, pero está puesto en la desinencia verbal. Ahí hay una diferencia de sentido. El sujeto no está expresado lingüísticamente. Muy bien. Perfecto. Vayamos ahora al segundo par de ejemplos. Seguramente de revisar los materiales de trabajo, ustedes pueden decir, bueno, acá la profesora en este segundo par puso 2 ejemplos en voz pasiva. Y si lo reconocen, está muy bien. Un tema muy complejo fue expuesto por los estudiantes. Fíjense que con respecto al ejemplo 1, el sujeto, el agente de la acción, pasa a estar al final encabezado por la preposición por. Y el objeto, el paciente, está encabezando la oración. Y fíjense la segunda, por lo menos acá tenemos el agente, está en última instancia en la oración, pero tenemos el agente. Fíjense, se expuso un tema muy complejo. La gente está totalmente elidido, escondido, si se quiere. Muy bien. Perfecto. A través de lo que nosotros llamaríamos una pasiva con C, en se expuso, se puede esconder, ocultar el sujeto. Y eso genera un efecto de sentido. Ahí no hay quien se haga cargo de esa acción. No está quien hace esa acción. Genera un efecto de sentido muy fuerte, que es muy común en la escritura académica. Si ustedes tienen la oportunidad de leer y revisar algunas revistas, quizás de ingeniería, de física, van a ver que están escritas así. Se expuso, se tendrá en cuenta, se propondrá, con el sujeto totalmente escondido. Muy bien. Fíjense que hemos revisado los primeros materiales de trabajo, los segundos materiales de trabajo. Seguramente ustedes también han podido revisar las actividades, y si no, ahora con este pequeño empujoncito pueden realizarlas. Y nosotros entonces en ese orden revisamos qué me pide la consigna, cómo comienzo a armar una respuesta, pero parece ser que si no acá tengo estructuras sueltas. Bueno, ¿qué relaciones voy a establecer entre esas ideas, entre esas frases, esas oraciones dentro de mi texto de una respuesta? Es lo que vamos a trabajar con los materiales de trabajo número 3. Y ustedes me van a escuchar hablar seguidamente de pistas. Y decir, bueno, ¿de qué pistas me está hablando esta profesora? Bueno, nosotros vamos a trabajar con pistas para introducir relaciones lógicas dentro de nuestras respuestas. Sí, terrible, me está diciendo pistas y relaciones lógicas. ¿A qué se refiere? Bueno, empecemos por relaciones lógicas. Dijimos un minuto lo de las pistas, pero más adelante. Supongamos que ustedes quieren establecer una causa, una consecuencia, un contraargumento. Ustedes están ahí estableciendo relaciones lógicas dentro de su respuesta, ¿verdad?
o dentro de su texto, académico. Esto es lo que van a tener visible a partir de mañana en el aula, con los materiales 3. Miremos un poquito un ejemplo a ver de qué estoy hablando. Fíjense, tenemos dos oraciones. Juan se esforzó mucho, Juan consiguió el puesto laboral. Dos estructuras, dos oraciones. Pongámoslas en relación ahora. Fíjense la primera. Juan consiguió el trabajo porque se esforzó mucho. Y ahí tenemos, destacada en letra cursiva, porque. Y ahí tenemos una pista. Ese porque funciona para el lector como una pista. ¿Por qué? Porque introduce la causa, está estableciendo una relación lógica causal, por la que, o sea, la causa por la que Juan consiguió el puesto de trabajo. Porque se esforzó mucho. Esa es la causa. Muy bien. Revisemos el segundo ejemplo. Juan se esforzó mucho, por lo tanto consiguió el trabajo. Bien. Fíjense esa segunda pista que nosotros tenemos resaltada en cursiva. Introduce la consecuencia. ¿Sí? La consecuencia del esfuerzo de Juan. Consiguió el trabajo. Bien, esa es la consecuencia. Entonces, acá nosotros tenemos dos relaciones lógicas claras. La primera de causa, la segunda de consecuencia. ¿Y cómo está dado eso? ¿Cómo nuestro lector la puede reconocer? ¿Y cómo nosotros podemos implementarla en nuestras respuestas? A partir de estas pistas. Y acá es donde entramos de lleno a los materiales de trabajo número 3, que es el trabajo con estas pistas para organizar nuestra información, la información en nuestras respuestas, mejor dicho, y establecer las relaciones lógicas para guiar a nuestro lector en la interpretación de un texto. Ahora bien, nosotros de nuestra respuesta los vamos a aplicar, pero cuando tengamos que estudiar, vamos a leer y vamos a tener que interpretar estas pistas que el autor de cada texto dejó para guiarnos en la interpretación de su texto. ¿Bien? Entonces, vamos a trabajar con dos tipos de pistas. Unos que se llaman marcadores, y un segundo grupo de pistas que se llaman conectores. Bien, ¿son lo mismo estas pistas? No. Vamos a revisar un poquito el uso con los marcadores. Pero para esto pongámonos un poquito en rol. Parece lejano, pero dice, bueno, me va a hablar ahora del examen y falta un montón, falta todo enero. Bueno, llega en algún momento, así que pongámonos un poco en rol. Supongamos que ustedes están trabajando para resolver un examen, están escribiendo un texto académico a pedido de algún profesor. Perfecto. ¿Cómo van a implementar estas pistas para guiar a su lector, que en este caso también los va a estar evaluando en la interpretación de su texto? Muy bien. Vamos a comenzar por el trabajo con las pistas tituladas, llamadas marcadores. Y dentro de los marcadores nosotros tenemos dos tipos de marcadores, una subclasificación. La primera, y se acuerdan cuando yo inicié la clase les digo, presten atención a cómo enumero lo que vamos a trabajar en la clase, en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar. Bueno, usé marcadores de este tipo, marcadores que organizan globalmente la información de la frase. ¿Bien? Yo con esos marcadores, en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, les organicé mi discurso para que ustedes tengan en claro hacia dónde íbamos. Fíjense que acá puse otro ejemplo. En principio, trabajaremos el uso de los marcadores y luego el de los conectores. Esto permite organizar globalmente todo lo que voy a trabajar en la frase y también en mi texto, en mi desarrollo. Bien, ustedes podrían haber usado otros, ¿sí? Yo en el inicio de la clase usé en primer lugar, en segundo lugar, acá en principio. Ustedes van a encontrar en los materiales de trabajo 3 otros ejemplos que les pueden servir para ir intercambiando cuando ustedes realizan las producciones. Para trabajar también durante la realización de las actividades. Muy bien. Yo les dije que había dos subclases. Vamos con la segunda. Son los marcadores que introducen relaciones puntuales. Y este está buenísimo, porque ustedes lo van a usar un montón también en la realización de sus consignas. Y elegí el que seguro más van a usar. Y leo el ejemplo. Dice, los marcadores se pueden clasificar en distintas subclases. Por ejemplo, de reformulación, de tematización, etc. Y
La pista es, por ejemplo. ¿Bien? Y fíjense, yo al principio de la clase les dije que todos nuestros materiales están interconectados. ¿Bien? Y acá hago la conexión con los materiales de trabajo número uno. Cuando ustedes resuelvan una consigna, van a tener que quizás ejemplificar. Van a usar el marcador, por ejemplo. Por ejemplo, y van a introducir los ejemplos que quieran dar con respecto a la consigna y a la adecuación a esa consigna. ¿Bien? Muy bien, perfecto. Hasta acá trabajamos pistas que organizan nuestro texto, ¿sí? Nuestra respuesta, nuestro trabajo académico. Ahora, yo les dije, bueno, vamos a organizar y vamos a establecer relaciones lógicas. Ustedes habrán quedado pensando, bueno, ¿cuándo comenzamos con las relaciones lógicas? Ahora, empezamos a trabajar con los conectores. Los conectores son los que les permiten a ustedes establecer relaciones lógicas. Nosotros ya trabajamos en la diapositiva 9 dos relaciones lógicas. Miren que se las voy a poner acá. La causa y la consecuencia. ¿Bien? Ahora no son las únicas que hay, tenemos más. Y van a encontrar que en los materiales de trabajo nosotros hemos clasificado en tres grupos a los conectores. ¿Significa que esta es la única forma de clasificación? No. Puede que ustedes busquen un manual, puede que lo hayan dado en la escuela, si alguien dio escritura de monografía, y que lo hayan dado con otra clasificación. Es lo mismo con una clasificación diferente. Solo lo hicimos así para que sea más fácil de trabajar el material, ¿sí? No significa que cualquier otra clasificación que ustedes conozcan esté mal. Bien. Fíjense, vamos a trabajar con tres clasificaciones, dije yo. Vamos a ver la primera. La primera dice, los conectores que hacen que el texto avance. Y acá les tengo que hacer una aclaración. El texto, cualquier texto que nosotros produzcamos, puede avanzar en sentido positivo y puede avanzar en sentido negativo. Fíjense, revisemos el primer ejemplo. Dice, además, revisamos otras cuestiones fundamentales sobre el empleo de los conectores en la escritura académica. ¿Por qué nombré la coma? Porque es un guiño a que ustedes revisen el ayuda a memoria de los materiales de trabajo 1. ¿Sí? Eso es un guiño para que ustedes vayan a revisar eso. Bien. Además, en este caso, ese además, que es una pista que está bien marcada en cursiva, marca, nos da a nosotros la pista de que está adhiriendo información, está adicionando información en sentido positivo. ¿Qué pasa si yo, en lugar de además, hubiese puesto un tampoco? Tampoco revisaremos otras cuestiones fundamentales sobre el empleo de conectores en la escritura académica. El texto sigue avanzando. Digo lo que no voy a hacer. ¿Bien? Sigue avanzando en sentido negativo. Negativo. Además, en sentido positivo, si hubiese utilizado tampoco o ni, el texto avanza en sentido negativo. Es lo que no voy a hacer. Muy bien. Perfecto. Ahora bien, revisemos el segundo ejemplo a ver qué es lo que pasa ahí. Dice, podemos responsabilizar a nuestros dirigentes políticos y empresariales por habernos llevado al punto en que estamos. Sin embargo, nosotros también tenemos parte de la responsabilidad. Y hago acá un paréntesis, esto es un texto de Mario Bunge que trabaja sobre los efectos de los avances tecnológicos. Bien, ya van a encontrar en los materiales de trabajo 3 muchos ejemplos relacionados a este. Pero me interesa que revisemos, que reparemos un ratito en el sin embargo. Ese sin embargo está adicionando información, pero esa información es un contraargumento. Bueno, la responsabilidad es de ellos, pero el contraargumento es que nosotros también tenemos parte de esa responsabilidad. Fíjense que es distinta la relación. En el primero se adiciona información en sentido negativo o positivo. Acá la información que se adiciona tiene carácter contraargumentativo, es decir, anula un poco el elemento anterior, ¿sí? Lo que se dice anteriormente. La culpa es de ellos, pero también un poco nuestra. Eso es lo que está diciendo, está contraargumentando ese primer argumento. Bien.
Revisemos ahora el segundo grupo de conectores. Y dice, conectores que establecen relaciones de causa y consecuencia. Es decir, me repite lo que dijo arriba. La causa y la consecuencia, ya nos dijo arriba. Bueno, hay todavía más formas de establecer la causa y la consecuencia. Revisemos el primer ejemplo. Dice, Juan se esforzó mucho con el propósito de, y ahí los que está en cursiva, conseguir el puesto laboral. Ustedes acá claramente después van a encontrar otros como a fin de qué, para qué. Esa pista está introduciendo la meta, la finalidad por la que Juan se esforzó mucho, que es conseguir el puesto laboral. ¿Bien? Introduce la meta. Y revisemos el segundo. Si Juan se esfuerza mucho, conseguirá el puesto laboral. Conseguir el puesto laboral tiene antes una causa hipotética. La causa para conseguir ese puesto laboral es esforzarse, pero acá es hipotética. Si él lo hace, lo va a conseguir. ¿Sí? Entonces acá ese sí que ustedes tienen ahí resaltado en cursiva introduce una causa hipotética. ¿Pueden haber usado otros? Sí, pueden haber usado otros. En el caso de que Juan se esfuerce mucho, conseguirá el puesto de trabajo. Ustedes van a encontrar que nosotros les dejamos en los materiales de trabajo 3 una listita para ir intercambiando, ir usando otros, ver cuál se adecua más en el momento de escribir su trabajo, lo que están queriendo decir. Bien, vamos con el último. Dice, Juan no consiguió el puesto de trabajo, aunque se esforzó mucho. Y ese aunque introduce una objeción. ¿Sí? Se esforzó mucho, pero no lo consiguió. Introduce una objeción a lo que se dice inmediatamente antes. Muy bien. Perfecto. Yo le dije, hay 3, lo dividimos en 3. Revisemos el tercero de estos elementos que trabajamos. Los que establecen relaciones temporales y espaciales. ¿Sí? Y me voy a detener puntualmente en los temporales. Y quiero que, antes de comenzar a revisar los ejemplos, tengan ustedes en cuenta lo siguiente. Nosotros vamos a tener 2 eventos, y esto lo tienen ustedes en el ayuda a memoria del módulo de los materiales de trabajo 2, la definición de eventos y trabajo con los eventos. ¿Bien? Vamos a tener 2 eventos. Por un lado, aplicar al puesto de trabajo, y por el otro, capacitarse. Ahora bien, entre estos 2 eventos que nosotros tenemos, podemos establecer una relación temporal. Y esa relación temporal puede ser de 3 tipos, tener 3 características. La primera es de anterioridad. Antes de aplicar al puesto laboral, Juan se capacitó. Hay un evento anterior al otro. Capacitarse es anterior a aplicar al puesto laboral. Revisemos ahora la relación de simultaneidad, cuando los 2 eventos se dan al mismo tiempo. Mientras Juan se capacitaba, aplicó al puesto de trabajo. La capacitación y aplicar al puesto de trabajo se dan juntos. Y esa pista nos la da el conector temporal mientras. Bien, y la relación puede ser de posterioridad. Después de capacitarse, Juan aplicó al puesto de trabajo. Es decir, primero se capacitó, después aplicó al puesto de trabajo. Y esa relación lógica la establece el conector después. ¿Bien? Perfecto. Fíjense. Hasta aquí hemos trabajado raudamente y con algún comienzo fallido la importancia que tiene el poder reconocer qué se nos pide en la consigna con el módulo 1. El poder organizar nuestras ideas en el módulo 2, ¿sí? Para poder responder a esa consigna. Y en el módulo 3, el modo de establecer las relaciones lógicas y de organizar globalmente nuestra respuesta para que sea comprensible para guiar la interpretación de nuestro lector. En este módulo 3, nosotros podemos trabajar a la inversa, revisar en un texto estas pistas para poder interpretar adecuadamente ese texto. Entonces, ustedes lo van a usar tanto en el momento de la lectura, del estudio, como en el momento de la escritura, de la producción. Muy bien. Recuerden que a partir de mañana van a tener las actividades y los materiales de trabajo. Quizás
surjan dudas después de leerlos. Algo que ahora parece súper claro, mañana cuando lo lean puede cambiar esa interpretación. Vuelvo a insistir, porque ustedes saben que Camila Spanevelo y Cami Ferramondo están las dos disponibles para consultas, así que sáquense sus dudas. En cualquier momento de la semana ustedes escriben, en el inicio del aula está el correo electrónico y las chicas les van a responder a ustedes por el chat privado del aula. ¿Bien? Les recuerdo también que tienen los ayuda memoria del módulo 1 para los signos de puntuación y los ayuda memoria del módulo 2 de los materiales de trabajo 2 para trabajar con los eventos. ¿Bien? Entonces, por este año, este es nuestro último encuentro video presencial, ¿sí? Mañana vamos a publicar los materiales de trabajo 3 y la semana próxima los materiales de trabajo número 4, ¿bien? Y ahí ya ustedes vayan haciendo si quieren alguna consulta en el chat, pero quiero que retomemos un poquito esto y para retomar esto voy a retomar la consigna 1 de los materiales de trabajo 1. Y fíjense, en los materiales de trabajo 1 nosotros empezamos a relacionar los términos clave, en este caso es diferenciar. Organizar la frase. Trabajar con las pistas. Y fíjense que acá están marcadas en rojo. Es decir, en cambio, mientras y si bien. ¿Sí? Es decir, marcador de reformulación. Aclara lo que quiere decir la definición anterior. En cambio, establece la diferencia con lo que se viene diciendo. Bien. Ahí están los materiales de trabajo número 3. Fíjense, en una misma consigna están los materiales de trabajo 1, 2 y 3 en la respuesta. Y aunque no lo crean, porque todavía no lo vieron, están también incluidos los materiales de trabajo número 4. Porque los materiales de trabajo número 4 van a explayarse y desarrollar la definición. ¿Bien? Algo que es importantísimo en la escena académica. ¿Sí? El construir una definición adecuada, el interpretar una definición de manera adecuada. Ustedes van a tener muchas veces que definir. Entonces, los materiales de trabajo 4 vamos a trabajar con la definición. Y van a poder trabajar también con qué tipo de definición estoy trabajando yo acá. Cuando digo, la elipse es una curva de curvatura variable, el óvalo es una figura plana y cerrada bisimétrica. Fíjense, en los primeros materiales, en la primera consigna, se abre el abanico de todos los módulos que vamos a trabajar nosotros este año. A esto me refiero yo cuando les digo a ustedes que todos nuestros materiales están interconectados, ¿sí? Que no estudiamos de manera aislada, que no leemos de manera aislada, y vuelvo a lo que les dije en el primer módulo, que trabajamos, ¿sí?, en constante diálogo. Todos nuestros materiales están en constante diálogo para que ustedes armen después un todo que va a ser un trabajo académico. Una respuesta a un examen, un trabajo final, una monografía, un trabajo de investigación. Parece súper lejano, pero llega. Llega y van a tener estas herramientas. Bien. Vuelvo a insistir porque hemos recibido muchas consultas con respecto a esto. Los exámenes, la actividad examen que está en el aula, tiene ese nombre porque la página se lo puso. ¿Sí? Porque la página, el recurso se llama examen. No se constituye como tal, no tiene carácter obligatorio, ustedes no tienen que tener tiempo para hacerlo. Los puntajes se ponen por defecto, es decir, están exigidos por el recurso de la página, están puestos por defecto. No implica que si ustedes sacan un 2,50 está todo terriblemente mal, no, están puestos por defecto. ¿Bien? La idea de estos materiales es que ustedes puedan ir aunando y resolviendo estas actividades y que puedan volver hacia atrás, que puedan volver a revisar las consignas 1 y decir, ah, mira, ahora que estoy uniendo todos los materiales de trabajo, entiendo esto que la profesora nos dijo en aquel encuentro video presencial. Este es el objetivo de los materiales. No hace falta que cumplan a rajatabla con las actividades, las hacen cuando encuentren el momento para sentarse y reflexionar y aplicar lo que han leído. Bien.
un poquito cómo vamos a seguir el año que viene, porque si este es nuestro último encuentro video presencial y la semana que viene se les publica el materiales de trabajo 4, implica que ya la semana que viene es la última publicación que ustedes reciben. En febrero nos volvemos a reencontrar. En febrero vamos a tener otra clase video presencial, que ustedes van a recibir la fecha oportunamente por el aula. Vieron que ustedes recibieron a través del aula la fecha de esta, con el encuentro, el link de YouTube y demás. Va a suceder lo mismo en febrero, así que no se preocupen. Así que eso va a estar en el aula publicado oportunamente. Muy bien. No sé si tenemos consultas, chicas. A ver, no tenemos consultas. Bueno. Bueno, buenísimo. O fui muy clara, o todavía necesitan releer, revisar los materiales y trabajar con las consignas, quizás volver sobre las consignas con tiempo, con calma. La idea de esto es que ustedes puedan hacerlo calmados para reflexionar, para trabajar sobre esos materiales. Si no tengo información errónea, el aula va a permanecer abierta todo enero. Es decir, supongamos que ustedes no llegan la semana que viene a resolver las actividades de los materiales 4, no importa, las resuelven tranquilos en enero o después, y en febrero cuando retomamos se anotan las dudas y las charlamos las dudas que ustedes tengan. ¿Bien? Bueno, entonces, hasta acá todo lo que yo tenía preparado hoy para revisar, para retomar, para que queden claro que no estamos trabajando materiales aislados, sino que están interconectados y que ustedes después todos juntos los van a aplicar en sus escritos académicos. Les agradezco que estén acá, que hayan venido, que hayan participado de las actividades, que han leído el material, aquel que todavía llegó, no llegó todavía a leer o a resolver, sabe que tiene tiempo, que no hay problema. Y bueno, estamos todos cursando ya el trayecto final del año, así que corresponde que en este momento les diga felices vacaciones, que disfruten, que descansen y que aprovechen también a revisar tranquilos todo el material que hemos preparado, que está, modestia aparte, muy bien pensado para que ustedes puedan trabajar. Así que bueno, si no hay consultas, nos despedimos acá. Les deseo unas buenas vacaciones y un buen comienzo. Nos reencontramos en febrero.